Yo creo que prevenir la violencia. Yo creo que hay dos cuestiones. Uno, que no va a ser una ley eficaz. No va a ser una ley eficaz. ¿Por qué? Y porque acá lo que se tiene que hacer es identificar, y están identificados, los barra bravas, las personas violentas, están perfectamente identificadas por la policía. Así que lo que hay que hacer es tener los elementos tecnológicos para que, por ejemplo, los rostros de esas personas estén registradas en una base de datos, en los estadios haya cámaras que tengan la capacidad de detectar datos biométricos. Entonces, como, y esto se hizo en Europa, se hizo en varios países de la región, y ya hace décadas, no ahora. Entonces, cuando una persona que tiene antecedentes entra o pretende entrar al estadio, su rostro es detectado, salta una alarma, entonces se le impide el acceso. Eso es normalmente lo que da. Ahora, la ley establece un registro, que hay que ir a registrarse o que se va a migrar los datos. Yo no sé si técnicamente eso va a ser posible. O sea, no veo que haya un informe que señale que, por ejemplo, nuestras fotografías que están en identificaciones va a servir para esa base. ¿No hay infraestructura para el efecto? Es que no estamos hablando, o sea, estamos hablando de un trabajo técnico, básicamente, pero yo no veo que la ley haya tenido eso en consideración, o sea, los detalles técnicos, y además no establece obligaciones, o sea, ¿quién va a pagar las cámaras? ¿Quién va a pagar la base de datos? Entonces, además, ¿para qué vamos a hacer un registro de todas las personas, centenares de miles de personas que van a ver partidos de fútbol, y tú nos vamos a tener que ir a registrar en la policía? ¿Cuántos son los violentos? ¿Centenares? ¿Mil? ¿2000? No sé cuántos son. Vamos a hacer un registro de centenares de miles de personas y todos nos vamos a tener que ir a darle nuestros datos biométricos a la policía. Ese sí me parece un enfoque represivo y liberticida, que no así no se aprobó con... la así se aprobó con ese de que cada aficionado debe ir a registrarse ante la policía. Así se aprobó. Bueno, se aprobó que automáticamente habrá que ver cómo queda el texto final, pero de todas maneras no sabemos si van a ser compatibles las bases de datos y todo lo demás. Además, ¿para qué va a salir el registro? Cuando vos vayas, el policía, sí, acá tenemos un problema de corrupción. Sí, pero hay varias dudas que nos aclararon también. ¿Qué pasa con los extranjeros? ¿Qué pasa? Y además, ¿qué pasa con la corrupción? O la reventa, no es un tema de corrupción. Además, cuando vamos al estadio y formamos la fila, nos revisan, nos sacan el termo, nos sacan. Pero después le vemos a los barra brava que entran con mochila, que entran con alcohol, que entran con bomba, que entran con todo. Y entonces, parece que acá estábamos personas discutiendo, personas que nunca nos fuimos a un estadio de fútbol, que nunca nos fuimos a un partido. Más bien es un privilegio para los violentos, parece estar. O un castigo para los... Lo que pasa es que los barrabrados no pagan entrada y entran porque los mismos dirigentes muchas veces le hacen entrar. Y la reventa se hace también con complicidad de la policía, de la autoridad. Entonces, todos esos factores se tienen que tomar en consideración. Y yo repito, o sea, la solución acá es bastante, y ya la habíamos discutido, yo recuerdo con autoridades hace muchísimo tiempo, cuando yo estaba en el Ministerio del Interior, hicimos un programa para erradicar la violencia en el deporte, y justamente empezamos a hablar con los clubes que implementen este tipo de tecnología, que hoy ya no es tampoco excesivamente costosa, ¿no? Si nosotros le registramos a los violentos y no al resto, entonces ahí vamos a poder tener un control mucho, mucho más efectivo. Y esta ley realmente me parece un despropósito. O sea, que cada uno de nosotros tenga que registrar o que tenga burocracia. Además, nos convierte a todo lo que alguna vez queremos ir a ver un partido de fútbol, nos convierte en sospechosos.